hoy, con ocasión de la ceremonia de premiación de la tercera edición del Premio Granny Montero a la Investigación e Ingeniería Peruana, estamos muy contentos de darles, en nombre de Granny Montero y su Asociación Civil Espacio Azul, el Colegio de Ingenieros del Perú y la Academia Peruana de Ingeniería, la más cordial bienvenida a los señores rectores y decanos de las universidades, a los señores directores y representantes de los institutos de investigación, a los docentes y profesionales, y en especial a los jóvenes profesionales de la ingeniería, quienes han participado en la nueva categoría de tesis universitaria. Ellos se suman a este gran esfuerzo por el desarrollo del conocimiento y la investigación en nuestro país. A todos los participantes en esta tercera edición, nuestro sincero agradecimiento por su participación y reconocimiento por el esfuerzo y dedicación demostrados en sus trabajos de investigación. Arquitecto José Graña Marquesada, permítame invitarle a que haga usted uso de la palabra. Señor decano del Colegio de Ingenieros del Perú, señor presidente de la Academia Peruana de Ingeniería, señores y señoras ingenieros, tengo mucho gusto de estar nuevamente con ustedes en esta ceremonia de la entrega de la tercera versión del Premio Granny Montero a la Investigación en Ingeniería. Uno de los retos más serios para el futuro del Perú, en un mundo que es cada vez más competitivo, es el impulso a la investigación en ingeniería. Por este motivo, en el año 2009, creímos conveniente instituir este premio Granny Montero, con el apoyo del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Academia Peruana de Ingeniería. Los que trabajamos entre ingenieros sabemos de la importancia de la investigación aplicada a la generación de valor, pero esto no es debidamente reconocido. Esperamos que este premio siga contribuyendo a no solo reconocer, sino también a difundir los valiosos trabajos de los ingenieros peruanos. Este año hemos decidido crear una nueva categoría dedicada a los jóvenes que acaban de terminar su tesis de investigación para motivar que se investigue desde la universidad y así impulsar esa cultura en nuestro país. Deseamos de esta forma ayudar a difundir los trabajos de ingeniería que se realizan en el Perú e incentivar la ejecución de nuevos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al ingeniero Guillermo Mesa Garayano, presidente de la Academia Peruana de Ingeniería. Señor arquitecto José Graña Marquesada, presidente del directorio de Granny Montero. Señor ingeniero Fernando Muñoz Rodríguez, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras y señores, amigos todos. Creamos el valor de tus ideas. Es el postulado del Premio Granny Montero. El Premio Granny Montero a la investigación en ingeniería peruana en este tercer año presenta Premio a la investigación profesional y Premio a la tesis universitaria. Los premios Granny Montero determinan su trascendencia no solo por los trabajos de investigación que son presentados y premiados cada año, sino que tiene un poder integrador de la ingeniería a través de los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros, de las universidades y entidades de desarrollo de ciencia y tecnología e innovación como CONCITEC y FINCIT. Están determinando y ayudando a la creación de cultura a la investigación en el Perú. La gran importancia del Premio Granny Montero es su énfasis, soluciones prácticas que imponen la eficiencia y sobrerelación en el país, tal como es el premio que se va a otorgar en este año, en el cual la meta principal es esa,
y no solamente en el país, sino por qué no irradiarlo al extranjero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Mesa. A continuación, por favor, invitamos al ingeniero Fernando Muñoz Rodríguez, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, para que nos dirija. Arquitecto José Daniel Pesada, presidente del directorio de Granis Montego, ingeniero Guillermo Amesa Arellano, presidente de la Academia Peruana de Ingeniería, señores rectores, señores miembros del jurado, es para mí, ¿no?, grato también dirigir estas palabras a aquellos alumnos de las universidades que hoy en día nos acompañan y que el año pasado no estuvieron. La investigación profesional es un tema sumamente importante en la ingeniería y es por ese motivo que año a año venimos impulsando y apoyando a que más ingenieros se involucren con esta iniciativa, la cual viene siendo liderada por Reyes Montero y apoyada firmemente por el Colegio de Ingenieros del Perú y la Academia Peruana de Ingeniería. La finalidad de este premio ha sido justamente motivar y reconocer la investigación en ingeniería que busca generar innovación en este campo. En esta oportunidad, a diferencia de las ediciones anteriores, el concurso ha contado con dos categorías las cuales buscan ampliar el espectro de participación e investigación en el ámbito de la ingeniería. Es así como tenemos el premio a la investigación profesional que ha sido orientada a los profesionales investigadores colegiados en el CIP, premio de las tesis universitarias orientado a egresados universitarios que cuenten con tesis de investigación en ingeniería aprobada por la universidad. Señores, es muy importante el aporte que las distintas ramas de la ingeniería puedan otorgar a la sociedad. El Perú necesita un modelo de desarrollo para poder ser ejecutado en nuestro país. Muchas gracias a Reyes Montero, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los participantes, porque sin participantes no hubiéramos podido tener este concurso. Muy agradecido. Muchas gracias, ingeniero Muñoz. Bueno, llegó el momento y solicito al ingeniero Roberto Molina, presidente del jurado, que nos alcance los resultados, por favor. Y llegó el momento de nombrar al primer ganador en la historia de la categoría tesis universitaria. Le pediremos al finalista ganador que suba al estrado en compañía del representante de la universidad nominadora y su asesor para que pueda recibir el premio que consta de, para el participante, una escultura del premio Granis Montero a la investigación en ingeniería peruana, un cheque por 15.000 soles y una diploma. Para el asesor, un iPad y una diploma. Para el representante de la universidad, una escultura del premio Granis Montero a la investigación en ingeniería peruana y una diploma. Ganador: Nadia Patricia Mesa Machuchu, de la Universidad de la República de Perú. Pastor David Carlos Muñoz, el ingeniero Jorge Luis Chau Chau Chin. Invitamos al ingeniero Nadia Patricia y Yosa Mitsubishi a que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas noches con todos, en verdad ha sido una grata sorpresa. Gracias a mi familia que siempre ha acompañado. Gracias también al doctor Jorge Chao, quien ha sido mi asesor de tesis.
en conjunto con el ingeniero David Chávez, que no ha podido estar aquí hoy día. Bueno, el doctor Chao tiene un agradecimiento especial porque siempre me ha, durante el proceso de toda la tesis me ha apoyado tanto para mi desenvolvimiento profesional y personal. Y esta tesis fue realizada en el Reservatorio de Jicamarca, a quien también guardo bastante gratitud. Y bueno, no sé qué más decir. Más bien esto, en verdad, gracias por este reconocimiento. Y bueno, es una excelente oportunidad para que muchos ingenieros podamos también seguir una especie de motivación, ¿no? Para bueno, seguir en investigación, que tiene tantas cosas gratificantes. Y es en verdad bien enriquecedor. Gracias. Gracias, de verdad. Muy bien. De premiar en la categoría investigación profesional. Y llegó el momento de nombrar al ganador de la categoría investigación profesional en esta tercera edición del premio Grañi Montero a la investigación en ingeniería peruana. Le pediremos al finalista ganador que suba al estrado para que pueda recibir el premio, que consta de una escultura del premio Grañi Montero a la investigación en ingeniería peruana, un cheque por 100.000 soles y una diploma. Javier Alberto Vázquez Castro. ¡Bravo, loco! Ha sido un día difícil. Primero quiero agradecer a Grañi Montero, al Colegio de Ingenieros del Perú y también a la Academia Peruana de Ingeniería por esta nominación que nos llena de mucho orgullo y nos da mucho estímulo para seguir trabajando en la investigación en ingeniería peruana. Este premio está dedicado a nuestras familias, quienes se han sacrificado durante todos estos años para que podamos conseguir este logro de introducir una nueva tecnología del control de plagas a través de sustancias naturales procedentes de productos peruanos, plantas nativas con gran potencial ecológico y económico que podrá sacar adelante a comunidades que están postradas en el abandono. También quiero agradecer al ingeniero Andrés Casas, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien continuamente está impulsando la investigación en nuestra alma mater. Muchas gracias.